Buenas noches con todos los presentes. Vamos a empezar el taller del día de hoy. Bueno, empezaremos dándoles las gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra atención en estos talleres, este taller gratuito de arquitectura que estamos realizando todos los jueves, martes y sábados. Agradecerles vuestra presencia. Como bien saben, estamos llevando este taller de manera gratuita, pero también pueden ustedes optar por acceder para una certificación a nombre de Autodesk otorgado por la Escuela de Construcción Digital, para lo cual, como bien saben, deben de presentar un proyecto final en el cual se debe de ver reflejado cada uno de las sesiones, de los temas que estamos desarrollando para que ustedes puedan presentarlo en un proyecto final. Ese proyecto final será evaluado y acorde a el nivel en el que hayan trabajado, ustedes van a poder acceder a esta certificación a nombre de Autodesk. Para ello se les pide que estén en contacto con Escuela de Construcción Digital, contacten ustedes a través de Facebook, en las redes sociales, pueden escribir un mensaje para que Coordinación Académica pueda estar en contacto con ustedes y puedan estar considerados para este certificado a nombre de Autodesk. Bien, entonces, sin más que decir, vamos a empezar la sesión del día de hoy, que vamos a tratar el tema de estilos de representación gráfica. ¿Listo? Para esto voy a abrir con ustedes. ¿Listo? Vamos a abrir nuestra versión de Revit. En este caso estamos trabajando con el 2019, pero bien, ustedes pueden abrir en cualquier otra versión. Vamos a buscar los que tenemos instalados, ¿sí? Vamos a abrir por acá. En Program Data vamos a abrir el ejemplo que viene por defecto en el programa. Y para esto nos dirigimos a Autodesk. Recuerden que estamos trabajando en la versión 2019, así es que nos dirigimos a la carpeta del 2019. Ok, no, esta no es la ruta. Vamos a regresar. Program Data, Autodesk. Y acá vamos a buscar. Vamos a ver, por acá tenemos una carpeta en la cual está, acá debe estar, el ejemplo que viene por defecto, 2019. Vamos a una de estas carpetas, ya la perdí. Vamos a buscarlo. Buscarla por acá mejor, más rápido. Ok, la voy a buscar por otro lado, ¿sí? Para tenerlo a la mano. Si ustedes lo tienen ya a la mano, recuerden que lo pueden abrir directamente desde vuestro navegador o desde vuestra, bueno, desde vuestra presentación de la misma pantalla, ¿no? Desde vuestra interfaz, ahí va a aparecer. Si lo tienen a la mano, por favor, ábranlo para que vaya cargando. Vamos a ver. Abrir. Okay. Vamos a buscarlo acá. Ya nuevamente accedemos al disco C,
buscamos archivos de programa. Este de acá. Dentro de archivos de programa buscamos Autodesk y Revit 2019. Y esto está acá en la carpeta Samples. ¿Listo? Accedemos a esta carpeta y abrimos el RAG. No, este de acá no. Este es Family. Debe ser este proyecto. ¿Ok? Sí, recuerden que estamos abriendo el ejemplo, el proyecto ejemplo, ¿no? Que nos viene por defecto. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a abrir. Vamos a dejar que cargue un momento para que podamos explorar el tema del día de hoy. Ok, acá está. Ya lo habíamos visto en un inicio, ¿recuerdan? Habíamos hecho un poco la exploración de este ejemplo, pero vamos a apoyarnos ahora nuevamente para el tema del día de hoy. Para esto me voy a apoyar nuevamente de una vista de plano. Voy a cerrar esto de acá y voy a dividir la pantalla. Listo. Voy a hacer un pequeño resumen de cómo funcionan las los estilos de visualización y los niveles de detalle, ¿sí? Que ya los habíamos visto, pero ahora vamos a ahondar un poco más en ellos, ya que vamos a trabajar en la representación gráfica, ¿no? Ok, entonces, recuerden, nosotros cuando estamos trabajando, ya estamos viendo que cada una de estas vistas, en este caso la vista del nivel 1 y la vista 3D, cada una de estas vistas tiene su propia área de configuración acá abajo, de estilos de visualización y de representación gráfica, ¿ok? Entonces, esta pequeña sección se va a ir representando en cada una de las ventanas que nosotros vayamos abriendo de las vistas que vayamos a desarrollar. Y por ejemplo, si yo abro una nueva vista, como podría ser un corte, bien, vamos a abrir una nueva sección, recuerden que acá estamos abriendo en secciones. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta sección longitudinal. Voy a dividir esta pantalla nuevamente. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que noten es que esta cinta, estas opciones van a aparecer en cada una de las ventanas que nosotros abramos. ¿Listo? Lo cual significa que cada configuración va a quedar exclusivamente para cada ventana. ¿Listo? Por ejemplo, si yo acá trabajo en un nivel de detalle bajo, ¿sí? Han visto que ha cambiado la representación de los muros y las losas. De repente voy a hacer lo mismo por acá, en esta de acá, ¿sí? Estoy trabajando en una representación media, que en realidad en la vista 3D no habría problema. Vean, si lo pongo en un nivel bajo, ha cambiado la representación de la topografía. Pero si yo le pongo de repente en una representación alta, lo más que va a hacer es simplemente cambiar en algunos pequeños aspectos, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros lo que queremos ver también es cómo funciona las opciones de visualización que vendrían acá, el estilo visual, ¿sí? Esto es algo que nosotros podemos explorar de diferentes maneras. Y por ejemplo, tenemos, vamos a aproximarnos, los diferentes estilos, ¿no? Tenemos un estilo en estructura alámbrica, que vamos a activarlo ahora para ver cómo funciona, ¿sí? Ahí está, lo tenemos todo completamente como si fuese, pues, rayos X, algunos le dicen, ¿no? Simplemente estructura alámbrica, líneas de cada uno de los elementos que se han desarrollado en este proyecto. De la misma forma vamos a explorar cada uno de estos. Tenemos el estilo sombreado, el estilo de colores coherentes y también tenemos un estilo de vista realista. ¿Listo? Este estilo de vista realista no lo voy a abrir en esta ventana, puesto que el proyecto está bastante completo y va a hacer que mi computadora, en este caso, se vuelva un poco lenta, ¿no? De hecho ya lo hice. Ok, bueno, ok, ya cargó. Y ya pueden ver ustedes que la representación tiene cierto nivel de renderizado, ¿no? Los árboles, la silueta de la persona que se encuentra acá están ya renderizadas, pero digamos que no es su renderizado óptimo o final, ¿sí? Simplemente es un renderizado muy sencillo que
desarrolla el programa, el cual pues exige un poco la potencia de nuestra computadora. Entonces, por lo pronto, nosotros simplemente trabajamos en el sombreado o en colores coherentes. ¿Listo? Bien. Entonces, lo mismo puede pasar acá, ¿no? Aunque okay, acá, a ver, vamos a cerrar esta vista. Ok, que reaccione un momento. Quiere colgar mi computadora. ¿Listo? Voy a cerrar esto. Y para que vean, ¿no? Por ejemplo, en qué varía si es que yo cambiase estas opciones, ¿no? Si es que pongo mi nivel de detalle en un nivel alto. ¿Listo? No se está viendo en los muros, aunque acá sí se puede ver, considero. Por ejemplo, vamos a dejarlo en bajo. ¿Listo? Acá en bajo mis muros se están viendo como elementos sólidos, ¿no? Yo lo selecciono, ¿sí? Pero es un elemento sólido. Si yo le voy subiendo el nivel de representación, también voy a tener pues un detalle en nivel medio, en un nivel alto también, detallado más, digamos, las capas, ¿no? Las capas que están consideradas para estos muros. Entonces, de esa forma yo voy detallando, ¿no? Pero si quiero, pues lo manejo en un nivel bajo para tener simplemente muros completamente, digamos, limpios, ¿no? Pero bueno, son maneras de representar. Vamos a dejarlo en medio. Y lo que podemos hacer también es trabajar el estilo visual, por ejemplo, en una estructura alámbrica, para que vean cómo también cambia esta representación, ¿sí? Nuestros elementos ya se van a ver más en líneas. Y por ejemplo, si le digo no quiero alámbrica, sino le digo quiero línea oculta, pues de la misma forma cambia la representación de algunos elementos como el mobiliario en este caso. Y yo también podría hacer lo mismo con colores coherentes o sombreado, ¿sí? Y ahí vemos que toma más realce, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros vamos viendo cómo es que se puede ir cambiando la representación de mi visualización. Ahora, ¿por qué es que estoy viendo yo esto? Porque en el nivel en que yo deje la representación, en ese nivel, así tal cual yo lo estoy viendo, se va a mandar a plotear o a imprimir o a hacer mi panel de repente, ¿no? O a exportar en una imagen si es que yo quisiera, ¿no? Entonces, dependiendo mucho del nivel con el cual yo esté trabajando, va a ser la imagen final con la que voy a trabajar. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Listo. Luego de haber visto esto, algo que quiero explorar, voy a cerrar esta vista para explorar más en el 3D. Voy a aprovechar para ocultar la topografía, okay, HH, recuerden, comando de para ocultar elementos temporalmente, HH. ¿Listo? Y voy a aprovechar para analizar un poco las opciones de visualización de gráficos. ¿Sí? Vamos a abrir esta pequeña ventanita en la cual vamos a encontrar diferentes, digamos que opciones para seguir editando esta presentación, ¿no? Y vamos a empezar desde la visualización del modelo. Vamos a ver que hay un montón de apartados, ¿sí? La visualización del modelo, las sombras, vamos a poder editar temas de líneas. De estos jirones de niebla que en realidad son, digamos que la profundidad de algunos elementos, iluminación, exposición fotográfica y fondo, en fin, estas cosas que también son editables, vamos a empezar a explorarlas. Vamos a empezar con la visualización del modelo y acá vamos a encontrar, por ejemplo, en qué tipo de estilo estamos trabajando. Y esto básicamente, estos de acá. Es lo mismo, cada uno de estos de acá es lo mismo que yo podía acceder desde acá, ¿recuerdan? Entonces ahí son los mismos estilos, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo voy a poner en línea oculta, le voy a dar a aplicar y ahí estoy viendo mi 3D simplemente como líneas, ¿no? En fin, vamos a ponerle un poco de sombreado. Aquí sombreado, le voy a dar a aplicar, ahí está. Y vamos a ver que acá hay algo interesante también, ¿no? Que nos habla de mostrar aristas o de suavizar líneas con anti-aliasing, ¿no? Bueno, perdón en mi inglés.
Entonces, vamos a poder mostrar aristas. En este caso está activado y vamos a ver qué pasa si es que lo desactivamos. Lo voy a desactivar y le voy a dar a aplicar. Y ya hemos visto cómo nuestro modelo se muestra pues mucho más limpio, ¿no? Ya no tienen estas lineecitas que estaban haciendo, digamos, un poco de la textura de los elementos, ¿no? Entonces, cuando yo oculto esas aristas, de alguna forma me ayudo a la representación de algunos de ciertos elementos, ¿no? Pero vamos a ver. Esto va a depender mucho de cómo nosotros querramos trabajar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ahí, ¿sí? De repente sí lo quiero mantener así, de repente no. Y lo voy a desactivar esto, ¿sí? A mí me gusta trabajarlo más, de forma más limpia, al menos para representarlo en el 3D, ¿no? Si es que voy a hacer mi panel o si es que voy a hacer alguna exposición de mi trabajo. Ok, después tenemos el suavizado de líneas, ¿sí? Y vamos a ver para esto, en este caso vamos a activar por el momento las líneas de aristas, ¿sí? Para que ustedes noten la diferencia, ¿sí? A ver, me voy a acercar un poco y van a notar ustedes cómo va a variar la representación de estas líneas cuando yo me dirijo a suavizar con esta opción. Le voy a dar aceptar o aplicar simplemente. Y vamos a notar que ya las líneas están un poco más definidas, ¿no? Ya no se ven como que con ese efecto de líneas discontinuas, ¿sí? Entonces, de pronto están más definidas, están mucho más notorias, ¿no? Entonces, eso lo podemos aplicar o bien lo podemos desactivar también, ¿no? Esto va a depender también de vuestro gusto de representación. Listo. Luego tenemos el tema de. A ver, vamos a ver qué hay en siluetas. Ah, ok, tenemos también la transparencia, ¿no? Pero esto es un tema de, bueno, ustedes pueden definir si aplicar o no también para que más o menos se vaya viendo la representación de repente esquemática, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento necesitan de este tipo de representación, pueden apoyarse de la transparencia, ¿no? Entonces con esto nosotros podemos variar el nivel de transparencia, de repente lo queremos bastante transparente o pues simplemente con muy poca transparencia, podemos desactivar las aristas también. ¿Listo? Entonces hacemos que esta representación sea diferente, ¿no? Vamos a dejarlo en cero para seguir editando. Listo. Ahora bien. Vamos a ver qué podemos hacer en el apartado de sombras. Voy a desactivar o reducir esta área. Y vamos a ver que podemos activar la proyección de sombras. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con las proyecciones de sombras en Revit y si hemos georreferenciado bien nuestra arquitectura, pues vamos a tener una proyección de sombras realista, ¿no? O sea, si es que estamos trabajando ya con una ubicación geográfica exacta, pues va a ser bastante precisa el estudio solar que se va a realizar acorde a la ubicación de mi proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a ver si yo activo el proyector sombras, lo voy a aplicar y vean cuál sería la proyección de mis sombras, ¿sí? Si es que consideramos que este proyecto ya está trabajando pues con una georreferenciación, ¿no? Entonces, esta proyección de sombras me va a permitir más o menos ir estudiando también un análisis, un estudio solar, ¿no? Listo. Vamos a continuar revisando. Y ahora vamos a ver. Espero que todo esté bien en realidad. Listo. Vamos a seguir viendo lo demás. Okay, vamos a ver. Otra opción que es muy interesante, que son las sombras ambientales. ¿Listo? Yo le voy a activar esto. No sé, no estoy segura si lo vamos a ver mejor en esta vista o de repente en una elevación. Por lo pronto vamos a activarla acá. Y le voy a dar a aplicar. Sí se ve. Ok. ¿Han notado ustedes cómo la representación de mi proyecto ya tiene una tonalidad diferente en algunas áreas, ¿no? Como por ejemplo acá le ha dado cierta sensación de profundidad, por acá también el suelo, ¿no? Entonces esas cositas se van ajustando en esta visualización.
Entonces, esa ya de por sí viene a ser un extra, ¿no? Cuando nosotros los arquitectos buscamos hacer una representación rápida, sin necesidad de utilizar otros programas, pues ya podemos apoyarnos de este tipo de esquemas, ¿no? Listo. Vamos a seguir viendo. Estamos trabajando con las sombras. Entonces, ustedes pueden decidir activar o desactivar este tipo de representación. Vamos a dejarlo activado. Y ahora vamos con otra cosa interesante, ¿no? Las líneas de croquis. Pero bueno, para esto, para trabajar las líneas de croquis, voy a desactivar las sombras. Yo debo de tener de primera intención, pues, unas aristas activadas, ¿no? En este caso no tengo aristas, entonces voy a colocar aristas, ¿sí? Voy a mostrar las aristas, voy a dar a aplicar y le voy a dar en una estructura de línea oculta, ¿listo? Para que no tenga color y para que más o menos se vea cómo trabajan las líneas de croquis. Vamos a activar estas líneas de croquis, ¿ok? Le damos clic acá. Y vamos a ver que existen dos variaciones dentro de la línea de croquis. Y son estos dos elementos muy importantes. Uno de ellos es la fluctuación y el otro es la extensión. ¿A qué se refiere cada uno? La fluctuación, pues, va a hablar de, digamos, la precisión de la línea, ¿ok? O sea, si yo quiero una línea bastante precisa o si quiero una línea, pues, que se note que está con cierta, con cierto trazo a mano, ¿no? Eso me va a permitir controlar la fluctuación y la extensión va a definir el largo o la longitud que se va a proyectar al final de cada línea. Entonces, vamos a nosotros trabajar con ambos para ver cómo lo modificamos y vamos a darle una fluctuación, por ejemplo, exagerando, ¿no? De 5, ¿sí? Le vamos a dar una fluctuación de 5 y le voy a dar aplicar y vamos a ver que lo primero que ha pasado es que las líneas que estaban bien definidas ahora están con cierta distorsión. Ahora vamos a ver en la extensión de la misma forma, la vamos a subir a 5, le voy a dar aplicar. Y lo primero que vamos a notar es esto de acá. Okay, vamos a acercarnos un poco y noten ustedes lo que les comentaba, ¿no? Que las líneas ahora tienen una proyección que está sobresaliendo, ¿sí? Entonces ya no es una línea que termina acá y ya, ¿no? Sino es una línea que sobresale. Tiene esta extensión que se está proyectando en el 3D. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer de repente una representación como si fuese este un proyecto a mano alzada, ¿no? ¿Listo? Entonces, esto también va a depender mucho de qué clase de presentación queremos hacer, ¿no? Vamos a seguir editando. Nuevamente, líneas de croquis. Y vemos que esto lo podemos variar, ¿no? Vamos a bajarle un poco la fluctuación. Voy a dar a aplicar. Ya se ve un poco menos tosco. Y de la misma forma la extensión, ¿no? Lo podría volver a hacerlas, pues, más notorias, ¿no? Lo voy a aplicar y aceptar. Y ahí está, ¿no? Hago más notorias las líneas de extensión en mi proyecto, ¿sí? Como si fuese, pues, un sketch hecho a mano, ¿no? Ok. Listo. Entonces voy a seleccionar. Vamos a continuar con las líneas de croquis. Lo vamos a desactivar. Simplemente lo desactivo y le voy a dar a aplicar. Ya está, aceptar. Listo. Después vamos a continuar viendo, ¿ok? Vamos a seguir ahora con lo que son los jirones de niebla. Ok, los jirones de niebla más se van a visualizar en un corte o en una elevación, ¿ok? Vamos a abrir entonces un corte de repente de esta. Listo. Acá. Nosotros vamos a poder volver a acceder a las opciones de visualización y recuerden lo que les digo, ¿no? Todos los cambios que yo vaya a realizar en este cuadrito se van a aplicar directamente a la vista en la que estoy, ¿sí? Entonces, la anterior vista tenía sus propias configuraciones y acá yo voy a poder hacer nuevamente sus propias configuraciones de esta vista. Y tenemos, por ejemplo, lo que estábamos viendo, ¿no? Los jirones de niebla. Entonces, con jirones de niebla en realidad se refiere a que nosotros vamos a poder editar o controlar la profundidad, la visualización de la profundidad de los elementos. Por ejemplo, yo voy a indicar que quiero que tenga, pues, a ver, no sé, vamos a darle a aplicar por acá y notan cómo varía,
¿sí? Vamos a volverle un poco más, aplicar, para que noten cómo los elementos se van viendo más oscuros mientras más al fondo estén. ¿Okay? Voy a bajar por acá nuevamente para volver a darle claridad. Y de la misma forma estos elementos, ¿no? ¿Listo? Bueno, son simples datos que los vamos a ir modificando acorde a lo que querramos hacer, ¿no? En fin, luego tenemos lo que es la iluminación. Y en este caso la iluminación va a trabajar directamente con el renderizado. ¿Listo? En este caso nosotros no estamos haciendo aún el renderizado, pero cuando tengamos que tocar este tema, pues vamos a tener la opción de modificar, ¿sí? Todos estos detalles, como por ejemplo en qué esquemas de color se está trabajando, si estamos trabajando con luz exterior solar o si estamos trabajando con una luz interior, en fin, ¿no? También vamos a poder configurar la ubicación del sol, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, acá en la configuración del sol yo voy a poder hablar, por ejemplo, de la ubicación geográfica donde está mi proyecto. Si es que quisiera, pues lo puedo georreferenciar. Esto, estoy abriendo esto. En este cuadro yo voy a encontrar, por ejemplo, la ubicación, ¿no? Entonces yo voy a poder seleccionar, dependiendo de dónde se encuentre, pues voy a ubicar mi proyecto y eso, como les comentaba, me va a permitir hacer un estudio solar, ¿no? Luego también tenemos la fecha, el día en el cual me gustaría ver cómo va a caer el sol en tal día y también la hora, ¿no? Entonces con esto nosotros ya hacemos un análisis más preciso. Bien, vamos a cerrar esto y vamos a ver el siguiente caso, que es la exposición fotográfica, que también es un elemento que se va a trabajar al momento de hacer renderizados. Nosotros vamos a hacer renderizados para nuestra última sesión, así es que no hay prisa por ahora, pero es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Que acá vamos a poder ir configurando ciertos temas de renderización. Y también tenemos lo que son, a ver, voy a minimizar esto, lo que son los fondos, ¿ok? Para un fondo en Revit yo voy a poder modificarlo en diferentes opciones. Y por ejemplo, nosotros ahorita estamos con ningún fondo activado, pero vamos a ver qué opciones tenemos por defecto. Tenemos una opción de fondo de cielo, el cual yo lo voy a seleccionar y le voy a aplicar o aceptar. Y vemos cómo mi corte, en este caso, pues ahora tiene un fondo, ¿no? Un fondo que está enmarcando un cielo. Entonces, de esta forma, voy a seleccionar esto. Estamos en el fondo, ¿sí? Podemos cambiar, por ejemplo, el color del suelo, considerando que el cielo va a quedar con ese mismo tono y tal vez el color del suelo sí lo podamos cambiar. Pero bueno, en este momento no estamos viendo el suelo, ¿no? Bien, vamos a ver que también tenemos para un fondo un estilo degradado. Listo, que es bastante interesante, ¿no? Yo voy a darle a aplicar en este degradado y Revit me está haciendo un fondo que tiene estos tres tonos, ¿no? Este celeste, un blanco para el horizonte y un color de suelo ya definido. Entonces yo puedo hacer también la variación de estos elementos, como por ejemplo se me ocurre pues que quiero colocar un tono más rojizo, ¿no? Vamos a arriesgarnos a ver qué sale. Ok, ya vamos a aplicar y ya estoy haciendo otro tipo de representación, ¿no? Esto es completamente editable, entonces ustedes pueden de repente, si ya tienen una paleta de colores definidos para vuestro panel, para vuestra presentación, pues pueden trabajar perfectamente con estos datos, ¿no? Incluso no solamente tenemos estos de acá, sino tenemos toda una paleta de Pantone, ¿sí? Donde nosotros podemos acceder a diferentes colores, ¿no? Bueno, toda la variedad de colores es infinita en realidad. ¿Listo? Entonces ustedes pueden trabajar con cualquier color para vuestro fondo degradado. Y también lo que podemos es hacer colocar una imagen. Listo. Si nosotros colocamos una imagen, deberíamos de poder personalizarla, ¿sí? Seleccionando alguna imagen que de repente ya tengan ustedes en vuestro explorador o de repente lo hayan guardado o estén trabajando directamente
con una foto, sí, de repente del entorno donde se va a emplazar el proyecto. Entonces ustedes ya tienen el entorno en fotografía y simplemente cargan la imagen y ya pueden colocarlo de fondo para vuestros cortes, vuestras elevaciones, en fin. ¿Listo? Ok. Y también todos estos cambios que nosotros realizados, vamos a poder más adelante guardarlo como una plantilla de vista. ¿Y de qué me va a servir una plantilla de vista? También lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero para resumir, diremos que una plantilla de vista nos va a permitir aplicar las mismas ediciones, los mismos cambios que ya hemos realizado, aplicarlas a otras vistas de forma muy sencilla, simplemente guardándolo como una plantilla y pues sin necesidad de tener que seguir editando cada una de las vistas para ahorrarnos el tiempo. ¿Listo? Esas son las opciones de visualización de gráficos en nuestras vistas. Recordando una vez más que esto se aplica directamente hacia las vistas. Listo. Ahora bien, una vez que ya hemos entendido esto, vamos a hablar acerca de la jerarquía de los estilos de visualización. ¿Listo? Y para esto me voy a apoyar directamente de este mismo modelo. Voy a volver a restablecer los elementos ocultos y voy a dirigirme a una vista del nivel 1. Listo. Ok. Para esto vamos a continuar. Okay, vamos a acomodar nuestra vista. Y bien, vamos a hacer una. Primero vamos a hablar acerca de lo que son los estilos de línea. Y vean, nosotros tenemos diferentes líneas, diferentes representaciones de línea acá. Y por ejemplo, este eje de acá tiene una representación, ¿sí? Que lo estamos viendo como un elemento de un trazado, un espacio, otro trazado, ¿no? Si yo recreo este elemento, voy a crear similar por acá. Ok, no está viéndose acá. Voy a activar allá. De paso, mejor aprovecharemos para empezar a revisar estos elementos, ¿ok? Aunque estos los vamos a revisar igual al momento de presentar los planos. ¿Sí? Cuando tengamos que armar planos, pero igual voy a mostrar este elemento que es la región de recorte, ¿sí? Que este vendría a ser como un cuadro que me va a permitir controlar hasta dónde se está viendo mi área de trabajo, ¿no? Entonces, yo con este elemento lo voy a proyectar hasta acá para tener un mejor control de esta vista. Voy a suprimir este elemento y lo voy a desactivar. La región de recorte. ¿Listo? Para continuar trabajando. Entonces voy a seleccionar este elemento. Voy a crear similar una rejilla o un eje. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Tenemos esta rejilla que tiene un estilo de representación lineal. ¿Ok? Si nosotros lo seleccionamos y vamos a la edición del tipo, vamos a darnos cuenta de que este elemento tiene configuración, ¿sí? Y para esto tenemos, por ejemplo, su configuración del símbolo final, ¿sí? Que en este caso es un círculo. Pero lo que a mí me interesa es el patrón de segmento, Redline, sí, es este elemento, ¿sí? Que en realidad es, digamos, el estilo de línea, ¿sí? Existen entonces, voy a seleccionar para indicarles de mejor forma que nosotros podemos crear estos diferentes tipos de estilos de línea. Y por ejemplo, también puedo seleccionar nuevamente este elemento y puedo hablar del grosor de la línea. ¿Listo? Acá tenemos, ¿no? Podemos hablar del grosor del segmento de la línea y podemos hablar del patrón de la línea. Pero estos elementos son perfectamente configurables. ¿Y dónde es que nosotros configuramos esto? Voy a seleccionar otro elemento para también mostrarles, por ejemplo, este muro. Ok, vamos a editar.
no está acá. Vamos a seleccionar otro muro, de repente este de acá. Listo, este muro. Vamos a hablar directamente de los estilos de línea. ¿Dónde puedo yo configurar los estilos de línea? Y ya me hicieron esta pregunta al inicio de la clase también. Vamos a ir nosotros a gestionar y dentro de la ficha de gestionar vamos a dirigirnos a configuración adicional. Dentro de esta configuración vamos a encontrar estos tres elementos. ¿Listo? Vamos a encontrar estilos de línea, grosores de línea y patrones de línea. Cada uno de estos tiene un concepto diferente, pero en resumen diremos que un estilo de línea es la suma de un grosor más un patrón de línea, ¿ok? Entonces, para esto nosotros vamos a identificar cuáles son estos grosores de línea. Y voy a ir a la ficha anotar. Voy a seleccionar una línea simplemente. Vamos a ver esta línea de detalle. Ok. Vean que tenemos líneas de detalle cuyo comando de acceso rápido es DL. Lo voy a seleccionar. Y dentro de líneas de detalle voy a encontrar diferentes estilos de línea. Acá los vamos a encontrar, ¿no? Estilos de línea. ¿Listo? Entonces yo voy a desplazar y voy a seleccionar una línea simple. Una línea simple y la voy a trazar por acá, ¿okay? Acá, ahí está. Ahí veo que tengo una línea, pero si nosotros tenemos buen ojo, vamos a darnos cuenta de que esta es una línea verde, ¿no? Es una línea verde, la cual yo podría editarla y cambiarla a otro tipo de línea. Voy a crear nuevamente otra línea. Comando DL. Y voy a seleccionar, por ejemplo, entre las diferentes líneas que tengo, los estilos, voy a seleccionar una línea de eje, ¿ok? Voy a seleccionar este. Lo voy a trazar por acá. Y ahí está, ¿no? Esta línea tiene un estilo, ¿ok? Tiene un estilo. Voy a ampliar esta línea también para trabajarlas todas en el mismo tamaño. Y voy a seleccionar otra línea, ¿ok? DL y voy a ir ahora de repente a una línea ancha, ok, y la voy a proyectar por acá. Ahora voy a seleccionar una línea fina y también la voy a proyectar por acá, ok. No hay mucha diferencia entre estos elementos, ¿verdad? Pero eso es porque no tenemos activadas las líneas finas, o mejor dicho, tenemos activadas las líneas finas, las cuales las vamos a desactivar, ok. Yo las desactivo. Y vean cómo ha cambiado la representación de este elemento que era la línea ancha con este elemento que es la línea fina, ¿no? Entonces, estas líneas se cambian, ¿sí? Se cambian en su representación, pero se pueden configurar también. ¿Y dónde se hace esto? Acá en la vista de en la ficha de gestionar vamos a encontrar configuración adicional y acá vamos a ver los grosores de línea, ¿listo? Si yo accedo a grosores de línea, automáticamente se me abre este pequeño cuadro, esta ventana, donde yo voy a encontrar diferentes grosores. Y los grosores de mi línea va a trabajar desde el grosor 1 hasta el 16, entendiendo al 1 como la línea más delgada y al 16 pues como la línea más gruesa. Pero esto no simplemente se va a regir por estos tamaños, sino también se van a regir por las escalas en las cuales vamos a trabajar. Y por ejemplo, si yo estoy trabajando en una escala 1 en 50, mi línea, ok, vamos a acercarnos para verlo mejor. Ok, estábamos diciendo que en escala 1 en 50, mi línea de grosor 1 va a entenderse como 0.18 milímetros, ¿ok? Eso es en la escala 1 en 50. Pero si yo estoy ya mandándonos acá a una escala 1 en 500, yo voy a tener que mi línea de grosor 1 se entiende como de 0.1 milímetro, ¿listo?
Entonces, esto va a variar mucho dependiendo de la escala en la cual nosotros estemos trabajando, ¿sí? Podríamos decir que entre la escala 1, 1 en 10, 1 en 20 y 1 en 50 van a ser los mismos valores, y a partir del 1 en 100, 1 en 200, pues ya van a empezar a variar los grosores, ¿no? Por ejemplo, mi línea en escala 1 en 10 va a ser en el grosor 16 de 9 milímetros, ¿listo? Y en 1 en 500, pues el grosor 16 va a ser de 7 milímetros. ¿Listo? Porque esto es comprensible, ¿no? Si es que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, la ubicación de un proyecto o algún emplazamiento, pues que va a abarcar una escala, pues, no sé, de 1 en 500 en adelante, pues va a requerirse que las líneas no se vean tan gruesas, no tan toscas, porque ya no se va a poder entender el dibujo. Entonces, de esta forma nosotros vamos a ver que cada una de estos grosores van a variar dependiendo de la escala en la cual nos encontremos. Pero no solamente eso, sino que también nosotros podemos variar estas escalas, o perdón, estos grosores. Y por ejemplo, yo puedo indicar que en 1 en 50 mi grosor 4, no quiero que sea 0.5 milímetros, sino de repente lo voy a variar. Y le puedo decir que sea, de repente, pues 4.5, no, perdón, 45 sería, ¿no? 0.45, ¿listo? Entonces, vean que es completamente editable, ¿listo? No, no habría ningún problema si en algún momento ustedes consideran que vuestro grosor, pues, deba de cambiar en su representación, ¿no? Listo, entonces de esta forma nosotros vamos viendo todos los grosores disponibles con los cuales vamos a poder trabajar, ¿listo? Vamos a dar a aceptar. Vamos a continuar. Ahora bien, habíamos dicho que un estilo de línea es la suma de un grosor más un patrón de línea. Entonces vamos ahora a revisar cómo funcionan los patrones y cómo yo puedo crear un nuevo patrón de línea. ¿Listo? Vamos a acceder a él y acá vamos a encontrarnos con lo siguiente. En patrón de líneas nosotros ya tenemos varios patrones ya definidos, ¿sí? Pero también podemos crear un nuevo patrón o podemos editar algún patrón que hayamos, que consideremos necesario cambiar, o suprimirlo o simplemente cambiar su nombre. ¿Listo? Si nosotros nos desplazamos acá vamos a encontrar diferentes patrones, ¿sí? Pero nosotros vamos a crear un nuevo patrón, ¿sí? Si es que no encuentro algún patrón de línea que me sirva para representar algún elemento que yo considere necesario, si es que vamos a acceder a nuevo. Y acá vamos a buscar, o mejor dicho, nos va a aparecer otra ventanita en la cual vamos a crear un nuevo patrón. ¿Listo? Y acá nos dice, ¿no? Un patrón de línea está formado por trazos, puntos y espacios. Define la secuencia y las longitudes. Nota, un punto se dibuja como un trazo largo de 1.5 puntos. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar de repente, no sé, a ver, un nombre. Podemos hacer que sea punto, punto, trazo. ¿Ok? Ese va a ser el nombre de mi patrón de línea. Y acá voy a empezar, ¿no? Dije que voy a colocar un punto. Entonces, vean, cuando yo voy a acceder, me da la opción, ¿no? Punto, trazo, voy a colocar punto. El valor de un punto, pues no lo voy a colocar porque ya viene por defecto. Luego del punto voy a colocar un espacio, ¿sí? Que tiene que dividir el punto del trazo. Y el espacio le voy a colocar de 2 milímetros. ¿Listo? Por defecto esto está en milímetros. Luego voy a colocar otro punto, dijimos punto, punto, ¿no? El valor, como ya les digo, viene por defecto definido acá. Ahora voy a colocar otro espacio igual de 2 milímetros. Y acá voy a colocar un trazo, ¿sí? Hemos dicho punto, punto, trazo, ¿no? Es el nombre de nuestro patrón. Y mi trazo, pues voy a requerir que sea de repente de 6 milímetros. ¿Listo? Entonces yo voy a continuar indicando de repente un espacio de 2 milímetros, considerando que ahora va a continuar después de mi espacio, va a regresar al punto espacio. O sea, esto es como cíclico, ¿no? Y le voy a dar a aceptar. Y ya he creado mi nuevo patrón. Listo, este es el elemento que acabo de crear.
Y si nosotros nos acercamos un poquito, ahí nos damos cuenta, ¿no? Punto, punto, trazo. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo por ahí. Este momento, este patrón lo vamos a dejar acá. Le voy a dar a aceptar. Bien, que cargue, que se guarde. Y vamos a utilizar el patrón, ¿sí? Y con un grosor determinado para crear un nuevo estilo de línea. Listo, vamos a dejar que cargue un momento. Recuerden que si tienen dudas, vamos a atender todas sus dudas. Ok, me indica. No sé, me está hablando de balaustres. Ok, listo. Entonces, ya hemos creado nuestro patrón, ya hemos revisado los grosores. Ahora vamos a crear un nuevo estilo de línea. ¿Listo? Entonces, vamos a estilo de línea. Y dentro de estilo de línea, yo voy a encontrar las diferentes líneas que han sido creadas para esta plantilla. Voy a desplazar ese elemento. Y acá vamos viendo, ¿no? Que tenemos. Por ejemplo, tenemos ya las líneas normales, las líneas anchas, las líneas finas y las que habíamos usado, ¿no? Las líneas de eje. Y vean, cada una de estas líneas, acá vamos a ver que están separados, ¿no? Están determinadas por categoría, por grosor, color de línea y patrón de línea. ¿Listo? Entonces, yo voy a poder definir, ¿sí? De repente puedo cambiar alguna de estas líneas, ¿no? Y a ver, por ejemplo, habíamos indicado la línea normal, ¿sí? La línea normal que era esta de acá, recuerden, habíamos trazado esta línea que se veía en tono verde, es porque acá lo tenemos en tono verde, ¿sí? Y que su grosor de proyección es en grosor 1, ¿no? Es bastante delgado, bueno, es el más delgado. Entonces, nosotros podemos variar esta representación, ¿sí? De repente ya le digo que no sea verde, pues le voy a decir que sea azul. Entonces le voy a dar a aceptar y le voy a volver a dar a aceptar y ahí vemos que mi línea ha cambiado, ahora está azul, ¿listo? Entonces ahí es donde yo puedo configurar el estilo de línea, ¿sí? De repente puedo hacer lo mismo con los ejes, ¿no? De repente quiero que mi eje pues sea de un grosor más notable, de repente de 4, y que sea, no sé, celeste. Ok, vamos a darle un celeste o un turquesa de repente. Le voy a dar a aceptar, ¿sí? Que siga manejando su patrón de línea tal cual, ¿sí? Le voy a dar a aceptar y ahí hice que cambie, ¿no? Ya tiene otro tipo de representación. Entonces ya mi línea es turquesa con un grosor más notable. Ahora bien, voy a continuar explorando los estilos de línea y voy a definir ahora un nuevo estilo de línea, ¿okay? Con el que acabamos de configurar, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si ninguna de estas me convence, pues voy a crear una nueva, ¿okay? Vamos a una nueva. ¿Listo? Que se llame, pues, no sé. Vamos a poner estilo prueba, ¿ok? Estilo prueba 1. Ya está. Y esto va a estar en la subcategoría de líneas, ¿no? O sea que va a estar dentro de estas líneas. Entonces seguramente me va a aparecer por acá o de repente se está ordenado por orden alfabético. Bueno, no hay problema. Vamos a dar en líneas, le voy a dar a aceptar y ahí está, ¿no? Justo como pensaban, ¿no? Por orden alfabético. Está nuestro estilo prueba 1, el cual por defecto nos está mandando con un grosor 1, con un color negro y con un patrón de línea sólido. Pero nosotros vamos a hacer esto que sea un grosor 10, ¿ok? Para que sea bien notable. Vamos a mandarle en un color anaranjado. ¿Listo? Y el patrón de línea vamos a utilizar el que hemos creado, ¿sí? Entonces, habíamos creado uno que se llamaba prueba, ¿no? Debe estar por acá. Ah, no, que se llamaba punto punto línea, ¿no? Ok, ¿dónde estás? Vamos a ver. No está. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo encuentro?
Dot, dot, doble. No, ninguno de estos. Punto. Listo, no está. Ahorita la vamos a buscar, ¿ok? Pero por lo pronto vamos a mantener este de acá. Listo. Le voy a dar aceptar por lo pronto. ¿Sí? Y me voy a ir a colocar esta línea. ¿Sí? En anotar, línea de detalle. Es que estoy en línea de detalle. Ok, debería de ser simplemente. Aquí estamos, vamos a continuar. Línea de detalle. Y voy a buscar acá el estilo prueba 1, que es el que acabamos de configurar, ¿no? Y lo voy a colocar en esta línea. Y noten ustedes cómo mi nueva línea tiene un grosor, pues en este caso de 10, bastante, bastante grande, con un color naranja, ¿no? Pero vamos a ver qué ha pasado con nuestro patrón, ¿ok? Vamos a revisar nuestros patrones. Y por acá debe estar. No está, se perdió. Parece que no se guardó, ¿no? Vamos a crear entonces un nuevo patrón. Qué raro, no se ha guardado. No hay problema, vamos a crear uno nuevo. Habíamos dicho, vamos a ponerle de frente así, prueba 1. Y habíamos dicho que este iba a ser un punto. El valor nos iba a dar un espacio de 2 milímetros. Un otro punto cuyo valor ya estaba definido por defecto, otro espacio de 2 milímetros y un trazo de 6 milímetros y nuevamente un espacio de 2 milímetros. ¿Listo? Con esto ya debe de quedar, le voy a dar a aceptar, prueba 1, listo, le voy a dar a aceptar. Vamos a ver si nos permite, creo que no me está dejando porque estoy empezando con un punto. De ser el caso, vamos a ver si es que hacemos otro tipo de patrón para continuar con el ejemplo. ¿Ves? Me dice la referencia superior está debajo de la referencia inferior. Bueno, ok. Vamos a volver a revisar patrón de línea. Parece que no lo ha guardado, ¿no? Prueba 1, sí está. Ok, entonces sí está. Entonces ahora que ya está configurado, vamos a ir nuevamente a estilo de línea. Voy a seleccionar mi estilo prueba y voy a buscar el estilo que acabo de crear. Acá está, prueba 1. ¿Listo? Entonces ya he configurado el grosor, el color y ahora voy a seleccionar el patrón que acabo de configurar. ¿Estás? Prueba 1. Ya está, le voy a dar aceptar. Y vean, ¿no? Ahí está, solo que por el grosor que estoy manejando, pues no se visualiza bien. Listo, vamos a continuar configurando. Vamos a estilo de línea, estamos en este de acá y le vamos a dar, okay, no vamos a ser tan exagerados, vamos a darle un 5. ¿Listo? Le voy a dar a aceptar y ahí está, mi nuevo estilo de línea configurado. ¿Listo? Entonces de esta forma nosotros podemos de repente configurar para algún tipo de representación 2D, ¿no? O de repente yo voy a crear un muro. Listo, voy a crear un muro. Voy a ver si acá puedo configurar. Creo que en esta versión no se puede configurar. Ok, gráficos, patrón de relleno, color de relleno. Sí, creo que en esta versión no se puede configurar. Este es el patrón. Ok, eso es otra cosa que ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver. De repente en la estructura, que lo dudo mucho. Sí, no es esto. Ok, no importa. Vamos a verlo más adelante entonces. En esta versión no se puede configurar el tipo de línea de mi muro, pero sí se puede trabajar de otra forma. Ok, entonces, ya que hemos visto este tipo de configuración de líneas, ahora sí vamos a hablar de lo que vienen a ser las jerarquías de los estilos. Ok, y para esto me voy a apoyar de otra vista. Aunque antes vamos a ver. No tenemos ninguna consulta por el momento. Vamos a continuar entonces. Ok, entonces, lo que les dije es, ahora vamos a ver los estilos o las jerarquías de los estilos, ¿listo? Ok,
Si habían habido consultas. Disculpe. Bien, vamos a continuar. Nos dicen, ¿se puede contabilizar en listas de materiales las placas de rajes si las creamos en una familia basada en superficie? Bueno, estamos en otro tema ahorita, ¿no? Me estás hablando de las placas de herrajes. Ok, me imagino que te refieres a los elementos de las puertas, ¿no? Y me dices que si los has configurado en... A ver. Que si los has configurado como familias, ¿no? Basada en superficie, no sé. Ok. Este es un tema ya de... Ese es un tema de revisión en sí en cuantificación de materiales o cuantificación de elementos, ¿no? Yo considero que sí se debe de poder. Sí, yo sí, yo considero que sí se debe de poder. Pero habría que revisarlo. Como les comento, ahora estamos en otro tema, ¿no? Ahorita estamos viendo el tema de estilos de representación. ¿Sí? Estilos de representación gráfica. Entonces, bueno, podemos verlo de repente más adelante. ¿Sí? Vamos a ver más adelante tu pregunta, porque en realidad esto está fuera del tema. Bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo la jerarquía, ¿sí? Las jerarquías de los estilos de representación, y para esto me voy a apoyar de muros, ¿ok? Voy a utilizar un muro sencillo en realidad, que se encuentre en el nivel 1, está bien, que vaya hasta el nivel 2, ok, está bien, vamos a continuar. Lo voy a colocar por acá. Sí, por acá. Voy a hacer varios muros, sí, voy a hacer varios muros. El mismo muro lo voy a copiar simplemente. Vamos a copiar. Voy a seleccionarlo. Voy a hacer copias múltiples. ¿Recuerdan cómo hicimos copias múltiples? Simplemente activamos múltiple y vamos a empezar acá, ¿no? 1, 2 y 3. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo con todos estos elementos. Voy a hacer otras copias. Y simplemente los voy a llevar hasta acá. Listo. Esto con la siguiente intención. Voy a explicarles. Okay, voy a trabajar estos muros de acá y los voy a hacer que sean muros bajos. Okay, no conectada. Con una altura de 1 metro. Okay, 1 metro. Aplicamos. Ahí está. Listo. Lo primero que estamos viendo, para esto voy a bajarle el nivel, o sea, un nivel bajo, y le voy a dar una línea oculta. Ok, listo. Vean, de primera intención lo que vemos es que cada uno de estos muros pues tiene una representación diferente, ¿no? Que acá mis muros están viéndose pues en un detalle más delgado porque no están siendo cortados, ¿sí? Para esto también vamos a apoyarnos para continuar explicándoles. Vamos a hablar acerca del rango de vista. ¿Listo? Y en mi rango de vista yo voy a poder trabajar con respecto a dónde estoy mandando mi plano de corte. ¿Ok? Esto los arquitectos ya lo sabemos, ¿no? Ya lo entendemos, pero de todas maneras vamos a hacerle una revisión rápida. ¿Listo? Voy a cerrar un momento esta ventana para cambiar las unidades de mi proyecto, ¿sí? Porque este proyecto está trabajando en milímetros. Recuerden acceder a unidades de proyecto a través del comando UN. Y acá vamos a acceder a la longitud y vamos a ver que estamos trabajando en milímetros, ¿no? Yo voy a decirle en metros que me trabaje dos posiciones decimales. Si quisiera le pongo este, pues el símbolo de metros, ¿no? Ok, voy a darle a aceptar, nuevamente aceptar. Y ahí está, ahora sí puedo trabajar con metros. Ok, bien,
Lo que vamos a hacer es trabajar el rango de vista, como les decía, ¿no? Para esto, mi rango de vista, ¿sí? Trabaja de la siguiente forma. Para esto nos vamos a apoyar de su ejemplificación acá. Y ahí vamos a ver. Listo. Nos indica lo siguiente, ¿sí? Que mi rango principal, es decir, la visualización de todos mis elementos acá, va a trabajar vinculado a una parte superior, a una parte inferior y a un plano de corte. Dicha parte superior en ese caso está asociado al nivel 1, es decir, que con referencia del nivel 1 tengo un desfase de 2 metros 30, ¿ok? Lo tengo hasta 2 metros 30 del nivel 1. Y mi parte inferior, pues básicamente es mi nivel inferior, ¿sí? Que está en 0, 0, ¿ok? Mi plano de corte por defecto me viene a 1,20 m, pero bien, esto yo lo puedo modificar, ¿sí? Es completamente modificable. Si es que nosotros vamos a poder apoyarnos de este valor para poder trabajar nuestro proyecto. Ya sabemos que por defecto nosotros debemos de trabajar con un plano de corte a 1,20 m, ¿sí? Y acá está, ¿no? Por ejemplo, el plano de corte del rango principal es este elemento, ¿sí? Que está pasando pues a 1,20 m, ¿no? Okay. Pero esto yo lo puedo variar, ¿sí? Yo puedo variar esta altura, así que no va a haber ningún problema si es que cambiamos este dato. Simplemente por cuestiones de comodidad al momento de trabajar, ¿listo? Después tenemos la parte inferior, bueno, en fin, la profundidad de la vista también, ¿no? La profundidad de la vista va a venir a ser lo que yo pueda o no pueda ver después de mi nivel inferior, ¿sí? Si mi parte inferior es el nivel 0, en este caso esta parte de acá, mi profundidad también me va a permitir ver los elementos que estén por debajo de este rango inferior, ¿listo? Ok, entonces estos datos son completamente variables, ustedes los pueden acomodar acorde a lo que necesitan. Listo, voy a cerrarlo para que vean que lo que vamos a hacer ahora es hablar acerca de lo que son las jerarquías, pero partiendo de cada uno de estos elementos, ¿ok? Bien, para empezar voy a indicar que existen cuatro tipos de jerarquías. Voy a anotarlo por acá, ¿sí? Apoyándome del texto, lo voy a anotar por acá. Y vamos a indicar, pues, a ver. No, ok. Voy a apoyarme de un texto, para eso también puedo editar el tamaño de mi texto, ¿sí? Voy a ver que tengo diferentes tamaños de texto, que estos también me vienen por defecto. Yo voy a duplicar por acá y voy a colocar un nuevo tamaño, ¿listo? De repente 2 milímetros, okay, 2 milímetros. Le voy a dar a aceptar y acá es donde yo cambio el tamaño, ¿no? Incluso el estilo también lo puedo cambiar, ¿no? Tipo de letra, o sea, tengo un montón de opciones que puedo utilizar. Y de repente vamos a utilizar, no sé, tendríamos que cambiarle el nombre, ¿no? Ya no Arial, sino otro nombre con el tipo de letra que vayamos a trabajar. Ok, puedo decidir si mi letra va a ser negra, va a ser azul, de repente, no sé. Vamos a dejarle en este tono de azul, ok. De repente voy a querer algún color especial en mi texto. Vamos a cambiar el nombre, le voy a poner Arial guión azul. Lo voy a dar a aceptar. Aceptar. Ok, y ahora lo voy a colocar por acá. Debo de alejar un poco más esto, creo. Vamos a hacernos más espacio, ¿sí? Para que esto se vea de mejor forma. Vamos a acomodarnos. Ok. Simplemente lo estoy acomodando para tener más área de trabajo. ¿Listo? Entonces voy a indicar las diferentes jerarquías que nosotros debemos revisar. Y una de ellas es la de estilo de objeto. Estilo de objeto. La otra va a ser la modificación de visibilidad. La siguiente va a ser el filtro
de visualización. Y el último, y digamos que el más influyente, va a ser la modificación de visibilidad por elemento. ¿Listo? Vamos a manejar esos cuatro. ¿Listo? Estamos viendo que estos elementos están por... Ok, también vamos a poner acá un texto, ok. Comando para texto, TX. Vamos a colocar por acá. Y esta es una proyección. Y este es un corte. ¿Listo? Estos son muros en proyección. ¿Sí? Y estos son muros en corte. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a ver. ¿A qué se refiere cada uno de estos? El estilo de objeto es este elemento que viene por defecto. ¿Ok? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar acá en gestionar. Y lo vamos a encontrar en el apartado de configuración y estilo de objetos. ¿Listo? Ficha gestionar, estilo de objeto. ¿Ok? Vamos a abrirlo. Y acá es donde nosotros vamos a encontrar los diferentes elementos, ¿sí? Los diferentes elementos de mi proyecto, los cuales ya están con una representación pues cargada o configurada por defecto, ¿no? Y por ejemplo, vamos a ver que acá tenemos los muros. ¿Sí? Los muros cuya representación, ¿sí?, está configurada de la siguiente forma. Tenemos que los muros están en una proyección en un grosor de 1 y el corte está en un corte 3. Entonces, si yo quisiera hacer pues una variación acá y quisiera que mis muros en corte sean más notorios, le puedo decir, por ejemplo, que se vean en un grosor 6 en corte, ¿okay? Fíjense que el corte es el que va a cambiar. Y le voy a dar aplicar. Y ahí está, ¿no? Mi corte, ¿sí? Mis muros en corte, pues están mucho más pronunciados. ¿Listo? Entonces, de esta forma yo puedo cambiar ciertos datos, ¿no? De repente le voy a decir, pues, que se mantenga en 4, ¿no? O no, estaba en 3. Yo le voy a decir que se coloque en 4. Le voy a dar aplicar. Entonces, ese va a ser el grosor que va a manejarse al momento de exportar o de imprimir o de plotear mi proyecto. Luego, tenemos que estamos trabajando en un color de línea definido y yo le puedo decir que tenga un color pues al elemento de, a ver, que no sea negro, ¿no? Le voy a decir que sea un color verde, verde así limón, para que resalte. Le voy a dar a aceptar. Le voy a dar nuevamente a aceptar. Y ahí está, ¿no? He hecho que mis muros ahora tengan un color resaltante, ¿no? Entonces, esto me permite entender un poco que, por qué es que en Revit AutoCAD, ¿sí? Porque yo puedo configurar todos estos datos simplemente desde sus estilos de objeto, por cada tipo de objeto. En AutoCAD, pues nosotros agarramos una línea, creamos una capa e indicamos, ¿no? Esta capa va a ser de muros, esta capa va a ser, yo qué sé, de muros bajos, muros altos, yo qué sé. No, acá es simplemente la modificación es directamente a los elementos, ¿sí? Entonces yo voy a cambiar esto, voy a decir de repente no quiero que sea verde, ¿no? Vamos a darle un azul, ¿ok? Voy a dar a aceptar, voy a dar a aplicar y ahí está, ha cambiado el color de mis elementos. Entonces, de repente, pues yo voy a cambiar algún otra representación de otro elemento. De repente mis puertas, ¿no? Vamos a colocar una puerta por acá. Ok, vamos a colocar una puerta. Vamos a ver, no tenemos ninguna que sea abierta. Esta de acá, ¿no? Esta puerta, ¿ok? Entonces vamos a ir nuevamente a estilos de objeto. Y acá voy a cambiar las puertas, ¿no? El color de mi representación de puertas. También puedo cambiar, ¿no? Su proyección. Su grosor en corte y el color, ¿no? Quiero que mis puertas se vean en morado. Voy a seleccionar este morado. ¿Okay? Voy a dar a aceptar. ¿Sí? De repente incluso no quiero que sea una línea sólida, sino voy a querer que sea no sé, puntos, ¿no? Le voy a dar a aceptar. Ok, no, he cancelado. He cancelado. Ok, nuevamente vamos a gestionar estilo de objeto. Estábamos modificando las puertas, ¿no? Puertas, puertas. Ahí está.
No, sí está manejando. Sí le he dado a aceptar. Porque no se ha aplicado. Porque esta seguro es una puerta diferente. Ok, vamos a ampliar. Ok, vamos a ver qué tipo de puerta es esta. Una puerta simple. En fin. Vamos nuevamente, estilo de objeto. Y mis puertas las vamos a dejar nada más en el color que viene por defecto. Voy a aceptar. Y vamos a ver, algo ha cambiado acá porque no. Vamos a ver, en estilos de anotación, no. Está bien, una puerta. Está bien, vamos a dar a aceptar. Debe ser en otra puerta. Uy. Se colgó. Ya. Ok, vamos a continuar entonces. Bien, vamos a seguir con el ejemplo. Y vamos a ver ahora, esto es el estilo de objeto, ¿sí? Que aplica directamente al elemento con el cual yo estoy trabajando, ¿sí? Esta es la primera, digamos que, la representación básica, ¿sí? Pero estos elementos también van a cambiar, si es que yo lo hago, por su modificación de visibilidad, ¿listo? ¿Y dónde accedo yo a la modificación de visibilidad? Y para esto, estando en las propiedades de la vista, vean que no tengo seleccionado ningún elemento, ¿sí? Presionen escape dos veces. Vamos a ir a las propiedades de la vista. Y acá vamos a encontrar la sección de modificaciones de visibilidad. ¿Listo? Entonces, si yo accedo a este elemento, voy a ir a editar. Acá voy a encontrar también las representaciones por categorías, ¿sí? Y por ejemplo, voy a encontrar, estando en la ficha de arquitectura, vean, ¿sí? No, hay varias especialidades, pero nosotros como estamos en arquitectura, dentro de arquitectura voy a buscar pues los muros. Y acá tengo los muros, ¿listo? Y acá en muros yo voy a poder hacer un cambio. Y por ejemplo, voy a indicar que mis muros tengan una proyección en líneas, ¿sí? En sus proyecciones de líneas, que tenga no sé, a ver, un patrón, por ejemplo, de los puntitos, ¿sí? Estos de acá, ¿sí? Voy a hacer que mis muros sean en este patrón y voy a colocar un color especial. De repente voy a indicarle, pues, que quiero que mis que sean en rojo, ¿ok? Para que se note más. Voy a dar a aceptar en rojo y le voy a dar un grosor, ¿sí? Yo puedo cambiar acá el grosor de mis elementos. Vamos a dejarlo por el momento sin modificación, ¿listo? Pero le voy a dar a aceptar a este tipo de representación, nuevamente aceptar. Y ahí está, ¿no? He hecho que mis muros, ¿sí? Mi representación de muros cambie acorde a una modificación de visibilidad, ¿listo? Pero esto significa que está afectándose en esta vista. ¿Listo? Es muy diferente que yo tenga esto en esta vista a que lo tenga como estilo de objeto. ¿Sí? Si es en estilo de objeto, esté en la vista en la que esté, se va a aplicar. Pero si lo estoy haciendo en modificación de visibilidad, solamente se está aplicando para la vista del nivel 1. ¿Listo? Ahora bien, puedo continuar modificando esta opción de visibilidad, y para esto puedo acceder nuevamente por acá o simplemente utilizando su comando de acceso rápido, que es VV. Ok, vamos a presionar VV. Nuevamente estamos en la ventana de modificación de visibilidad. Listo, entonces voy a ir nuevamente a muros y ahora le voy a decir que ya no quiero que se cambie en su proyección, sino le voy a decir que cambie en su corte. Listo. Y para esto puedo indicarle pues que tenga un patrón de repente, ¿no? O una línea. Vamos a cambiarle la línea, ¿sí? Vamos a decirle que la línea quiero que sea a ver, vamos a ver qué opciones tenemos. Vamos a manejar con nuestra prueba 1, ¿listo? Vean que acá también por defecto ya está cargada, ¿no? La que hemos creado hace un momento. Entonces voy a seleccionar esa de prueba 1. Le voy a dar un color especial, de repente le digo pues que sea amarillo, no, fucsia, ¿sí? Para que cambie en su representación en corte. Mejor este de acá, ¿ok? Vamos a hacer alguna variación que sea más notoria. Listo, le voy a dar en este turquesa y también le puedo cambiar el grosor,
¿sí? Vamos a dejarlo sin grosor. Vamos a darle mejor un grosor de 5, ¿ok? Para que se sea más notorio. Y le voy a dar aceptar y nuevamente aceptar. Y ahí ha cambiado la representación de mis cortes, ¿ok? Entonces yo estoy cambiando esta modificación y está afectando directamente a los cortes. Ahora, otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa si yo quisiera pues que estas líneas se vean más pequeñas? Eso va a depender de la escala en la que estemos trabajando, ¿ok? Acá está la escala en la cual nosotros vamos a desarrollarnos. Y por ejemplo, le voy a indicar que me coloque en una escala 1 en 50 y vean cómo cambia la representación, ¿no? Incluso el tamaño de mis letras también cambia, ¿no? ¿Listo? Entonces podemos hacer todos esos cambios, ¿no? Continuamos con modificación de visibilidad. Y vamos a ver, de repente que quiero colocarle algún patrón, también le puedo colocar un patrón, ¿no? Para este patrón yo puedo trabajar, ok, en el primer plano, puedo indicarle que sea un patrón de relleno uniforme y que tenga un color amarillo. Este amarillo. ¿Listo? Lo voy a dar a aceptar. Nuevamente aceptar y ahí va, ¿no? Le voy a dar aceptar y ahí está, se ha cambiado el patrón de relleno de mi corte. ¿Listo? Ahora bien, el siguiente nivel, la siguiente jerarquía, vendría a ser el filtro de visualización. Y para esto yo tengo que generar un nuevo filtro que me permita controlar esta este elemento, ¿sí? ¿Y dónde veo esto? De la misma forma vuelvo a acceder con VV o a modificación de gráficos, ¿sí? Modificación de visibilidad, y voy a ver acá en este apartado, vamos a acercarnos un poco, ya hemos visto los que son categorías de modelo, también voy a encontrar categorías de anotación donde voy a encontrar por ejemplo cotas, textos y demás. Voy a encontrar también este de modelo analítico para lo que son estructuras, categorías importadas para de repente algún vínculo que yo esté trayendo, ¿sí? Tanto de Revit o de AutoCAD, y el que les comento, ¿no? En los que son filtros. Estos elementos yo puedo crear un nuevo filtro para permitir un control de esta visibilidad de estos elementos. Entonces voy a crear un nuevo. Sí, aquí se definen y modifican todos los filtros de documento. Okay. Editar nuevo. Vamos a crear un nuevo filtro. Y voy a darle por acá. Sí, okay. Acá tenemos, ¿no? Un filtro basado en reglas. Okay, interior. Bueno, vamos a crear uno nuevo. ¿Sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, filtro 1. Ya está. Para esto primero debemos de crear un parámetro, ¿ok? Y para esto vamos a ir a parámetros de proyecto, ¿listo? Y acá voy a crear un nuevo parámetro que me permita controlar mis elementos, ¿sí? Voy a añadir o crear, ok, vamos a añadir. Y vamos a crear un nuevo parámetro, que sea, por ejemplo, no sé, a ver, un parámetro que se llame etapa, ok, va a ser de ejemplar, va a ser de una disciplina, si está bien común, voy a decirle que es texto, le voy a decir sí o no, sí, no, que esté agrupado en, vamos a ver, está bien, en otros, ok. Y voy a decirle que este parámetro va a afectar a mis muros, ¿ok? Muros. Tenemos varios, ¿no? Muros. Le voy a dar a aceptar. No debería ser etapa. Vamos a ponerle, no sé, prueba, ¿ok? El nombre prueba. Le voy a dar a aceptar. Y ya está. Le voy a dar nuevamente a aceptar. Y acá, listo, en el muro, vamos a ver que tenemos el parámetro, ¿sí? De este muro que hemos creado acá, que es prueba, ¿no? Y está, bueno, vamos a colocar que este va a ser mi muro prueba,
Ok, deberíamos de colocarle en este de acá. A este le vamos a quitar prueba y a este filtro de visualización le vamos a colocar que es prueba, ¿ok? Entonces, ahora sí, voy a ir a mis opciones de visualización de gráficos. Voy a ir a filtros y acá voy a añadir uno nuevo. Editar nuevo. Voy a crear uno nuevo. Le voy a colocar filtro 1, ok. Aceptar y vamos a definir las reglas, ¿no? Voy a indicar que este parámetro pues afecta a muros, perdón, este filtro afecta a muros y le voy a decir que todas las reglas se deben de cumplir. Le voy a decir que sea prueba es igual a sí, ¿ok? Ese va a ser mi filtro. Y le voy a dar aceptar. Y lo selecciono, le doy aceptar. Y ahí está. Ahora sí, cuando he creado este filtro, voy a poder trabajar, por ejemplo, indicando que quiero que los muros que tengan el filtro 1, pues tengan una representación en sus líneas de... a ver, vamos a ver. Vamos a desplazar esto por acá. Que tenga este, no sé, vamos a ir con esta de acá, ok, puntos de 1 milímetro, ok, que tenga un color rojo, ok, le voy a dar a aceptar, el grosor no le voy a cambiar y le voy a dar a aceptar y simplemente le voy a dar a aceptar de tal forma que este elemento, a ver, este elemento está con este filtro, ok, vamos a ver, VV, nuevamente a filtros, si se ven, vamos a ver, ah, es que debe ser en corte, ok, estamos ahorita en proyección, ¿no? Nosotros debemos de cambiar el corte, o en tal caso deberíamos de seleccionar este que está en proyección y también le voy a decir que también es de prueba. Y ya está, ya se ha cambiado, ¿no? Ahora vamos a cambiar este que está en corte. Entonces vamos a ir nuevamente a VV y vamos a ir a filtros y voy a seleccionar que cambie su representación en el corte, que sean las líneas de un patrón. Ok, el patrón no lo vamos a modificar, que sea este. No, mejor si sí le cambiamos. Le ponemos en estos puntos, en un color nuevamente rojo. Listo. Y ya está. Grosor, no hay ninguno. Le voy a dar a aceptar. Y ahora sí, tiene que cambiarse este elemento, creo que era el que cambiamos, ¿no? Nuevamente le voy a dar a aceptar. Y ahí está, ¿no? Este es el muro que está con el parámetro de prueba, ¿sí? Este también está con parámetro de prueba. Lo vamos a desactivar, ¿sí? Para que vean cómo por filtro se desactiva y se vuelve a cambiar, ¿no? Voy a seleccionar ahora este elemento que es el que vendría a ser con el parámetro de prueba y ahí está cambiado acorde al filtro que yo he modificado o que he creado. ¿Listo? Entonces, de esta forma vamos entendiendo que el filtro de visualización va a estar por encima de su modificación de visibilidad. ¿Listo? Entonces, ahí vamos trabajando con con las jerarquías. Pero la jerarquía, digamos, que más va a predominar entre todas estas, va a ser la modificación de visibilidad por elemento. ¿Cómo se hace esto? Yo puedo tener varios muros. Voy a colocar otro muro por acá, por ejemplo. ¿Sí? Por acá. Nuevamente. Puedo tener varios muros. Esto lo voy a seleccionar y le voy a decir que es un muro que no tiene, que no está conectado, que solo tiene 1 metro de altura, le voy a dar a aplicar, ahí está, se cambió, ¿sí? Vemos que estos elementos son completamente iguales, ¿ok? No tienen filtros, no tienen nada, simplemente están trabajando bajo los efectos de modificación de visibilidad de elementos, ¿ok? Pero yo lo voy a trabajar estos de acá por la visibilidad por elemento, es decir, individualmente. Para esto selecciono este elemento. Voy a darle anticlick y le voy a dar una modificación de gráficos por elemento. ¿Listo? Cuando yo accedo a esto, le voy a decir, por ejemplo, que quiero que sus líneas, a ver, sus patrones de superficie, debo estar acá, en líneas de corte, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es en corte,
Le voy a cambiar que sea un patrón de, ok, este último de acá. Y le voy a dar un color especial, le voy a decir pues que sea un color anaranjado, ok, le voy a decir que sea anaranjado. Y también puedo hacer, no sé, que tenga algún color, algún grosor, ¿no? El grosor estamos dejándolo que sea, no sé, modificado por la categoría. ¿Listo? También lo vamos a dejar ahí. Le voy a dar a aplicar y ya está. Aceptar. ¿Listo? Entonces ya hice que mi elemento cambie. O sea, tiene las mismas propiedades. ¿Listo? Tiene las mismas propiedades este muro y este muro. Pero lo único que ha variado ha sido que yo he trabajado directamente con la configuración del elemento individualmente. ¿Listo? Entonces lo mismo puedo hacer con este elemento proyectado. También puedo seleccionar. Puedo cambiar. ¿Dónde está cambiar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Modificar gráficos en vista por elemento. Y ahí voy cambiando, ¿no? Su línea de proyección. Le voy a decir de repente algún patrón diferente. Que sea. Ok, este de prueba. Con un color diferente. Vamos a ponerle ahora un color celeste. Ok, le voy a aceptar. Le voy a dar a aceptar. Y ahí está. Hice ese cambio, ¿no? Entonces, de esta forma queda demostrado que existen estas jerarquías, ¿no? De las cuales el estilo de objeto, haciendo un resumen rápido, es el que viene por defecto, ¿sí? Es el que viene por defecto. Entonces, cuando nosotros vamos variando cada uno de estos elementos, ya sea por su modificación de visibilidad o filtros de visualización, pues van a ir acoplándose acorde a lo que nosotros vayamos editando. ¿Listo? Entonces, bien, hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Espero que les haya sido muy útil. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, igual háganlo llegar por favor a nuestras plataformas. Les recuerdo una vez más que estamos llevando este taller, el taller modelado de arquitectura gratuito, al cual ustedes van a poder acceder en cualquier momento, porque están quedando grabadas las sesiones, ¿sí? Entonces nos pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube. Entonces acceden ustedes para que puedan visualizar cada una de las sesiones que hemos ido trabajando. Si ustedes quieren acceder también a la certificación a nombre de Autodesk, recuerden contactar con la plataforma, ¿sí? Pueden escribir a la plataforma de Facebook. Ahí Coordinación Académica se pondrá en contacto con ustedes para que puedan presentar vuestro proyecto final y ser evaluados para su certificación a nombre de Autodesk. Entonces, bien, yo les agradezco mucho vuestra atención. Nos estamos viendo en una siguiente sesión y nada más agradecerles mucho por todo el tiempo que se están dando con nosotros. Muy buenas noches con todos ustedes y nos vemos en la siguiente sesión.